побеждать, они должны показывать Неймара. Неймар с мячом в штрафной, передача на свободное место. Будет удар по воротам Мбаппе. Опоздал? Нет! Что творится? Это даже и не Мбаппе, это Левен Кюрзова. Забивает справа вот такой. Дани Алвес, прошу прощения, я тоже сошел с ума от этого эпизода. С какой легкостью разобрался, растерзал оборону. И вывалил мяч на свободное место Неймар. Карло Анчелотти. 2-0 против Вольфсбурга к перерыву. И ничья 2-2 в домашнем матче чемпионата. И вот такое начало в гостях на Парк-де-Пренс. Что творит Неймар? Обводит одного, второго. Илья, пика Дерзан. Бруно. Матье. И он el que la genera, porque se va para atrás, se la pone Dani Alves. Dani Alves a Mbappé. Y Mbappé lo mira, va llegando, le toca la pelota sutilmente y con el borde interno mirando el ángulo. ¡Qué golazo, maestro! Cavani no te perdona. Adentro del área, olvídate. Mbappé que llega hasta ahí, lo ve venir, como bien dice el patrón. Y fíjate lo que hace Edinson Cavani. Gol de goleador, gol de hombre que en el área sabe todos los rincones por donde puede entrar. Y la felicidad para el uruguayo, que vuelve a gritar otra vez gol. Para que este partido de pronto. Messi que va rebotando. Busquets. El cambio para Jordi Alba. Aquí está Suárez. Del Paris Saint-Germain. Ha mejorado, muy mejorado Suárez en este segundo tiempo. En París, con Mbappé, con Neymar Jr. Será salida para el Barça. PSG, el poderoso PSG. Sí. Para un jugador como Messi, tener una marca personal lo condiciona mucho. Si el equipo no tiene un funcionamiento, no, si tiene la pelota no la mueve rápido y no lo encuentran a él, qué velocidad, aunque sea un metro destapado, porque recibe siempre al pie, no se desmarca, está siempre caminando hasta que la pelota él se la encuentra. Sergi iba a salvar la papeleta al final, se ve sorprendido por la llegada de Messi, que en ese rebote se queda con la pelota. Fíjense la reiteración de Bataglia. Viene para Messi de Sergi, atención. Muy bueno. Falta. Ah, bueno, contra Sergi. Será tiro libre para el Barcelona. Y ahí está el abrazo con Cavani, ¿no? La foto que seguramente. Прошу прощения, я тоже сошел с ума от этого эпизода. С какой легкостью разобрался, растерзал оборону и вывалил мяч на свободное место Неймар. Карло Анчелотти. 2-0 против Вольфсбурга к перерыву и ничья 2-2 в домашнем матче чемпионата. И вот такое начало в гостях на Парк-де-Пренс. Что творит Неймар? Обводит одного, второго. Илья, пика Дерзан. Bruno. Матье. Y él es el que la genera, porque se va para atrás, se la pone Dani Alves. Dani Alves a Mbappé. Y Mbappé lo mira, va llegando, le toca la pelota sutilmente y con el borde interno mirando el ángulo. ¡Qué golazo, maestro! Cavani no te perdona. Adentro del área, olvídate. Mbappé que llega hasta ahí, lo ve venir, como bien dice el patrón. Y fíjate lo que hace Edinson Cavani. Gol de goleador, gol de hombre que en el área sabe todos los rincones por donde puede entrar. Y la felicidad para el uruguayo, que vuelve a gritar otra vez gol. Para que este partido de pronto. Messi que va rebotando. Busquets. El cambio para Jordi Alba. Aquí está Suárez. Del Paris Saint-Germain. Ha mejorado, muy mejorado Suárez en este segundo tiempo. En París, con Mbappé, con Neymar Jr. Será salida para el Barça. PSG, el poderoso PSG. Sí. Con Neymar para un Jr. jugador como Messi, para marcar el tercero, tener una marca personal lo condiciona mucho. Si el equipo no tiene un funcionamiento, no, si tiene la pelota no la mueve rápido y no lo encuentran a él, qué velocidad, aunque sea para un metro terminar, destapado, porque recibe siempre al pie, no se desmarca, está siempre caminando hasta que la pelota él se la encuentra. Cuando parecía que Javi Martínez iba a salvar la papeleta al final, se ve sorprendido por la llegada de Neymar, que en ese rebote se queda con la pelota. Fíjense la reiteración de la batalla. Viene para Messi de Sergi, atención. Muy bueno. Falta. Ah, bueno, contra Sergi. Será tiro libre para el Barcelona. Y ahí está el abrazo con Cavani, ¿no? La foto que seguramente.